cabo la entrega de cinturones. Esto en base al examen que han rendido los chicos, ¿no? El día 29 de mayo. En función a todo ello, el día de hoy pues, se les hace la entrega del cinturón amarillo en el grado de noveno Q. Como habrán podido apreciar, los chicos animosos, un poquito algunos nerviosos, ¿no? Pero ya hemos culminado con esta entrega de cinturones. Más bien, gracias desde acá el apoyo a los papás que están pendientes de sus hijos. Gracias a quienes están llevando esta escuela deportiva municipal, ¿no? A la sugerencia de Cultura y Deporte, al señor alcalde que en todo momento está apoyando este trabajo desinteresado por el bien de la comunidad serreña. ¿Cuántos jóvenes o estudiantes han ascendido de grado, maestro? Sí, tenemos un total de 31 chicos que han ascendido su grado de noveno Q, entre niños de 5 añitos, 7, 11, 17 y un joven de 24 años, todos ellos. Lo que es pues Escuela Deportiva Municipal Sembrando Talento. ¿Las actividades todavía continúan, la preparación de ellos? Sí, vamos a seguir. Tenemos un calendario de actividades muy importante. El día 2 de julio tenemos un campeonato interno, ¿no? Con todas las sedes que estamos inmersas en este de karate. El 9 de julio tenemos un campeonato regional. Ya tenemos al equipo de niños que van a representar al departamento de Pasco. El campeonato se está llevando en la ciudad de Huancayo. Es un campeonato muy importante, la cual ya estamos preparándonos para asistir a ese evento competitivo.